Y Villa Quartet es un cuarteto de cuerda. Se puede vivir bastante bien de la música. Llevamos el sello español por bandera porque estamos allí en Londres. Hay muchas oportunidades para cuartetos de cuerdas en Londres, muchos concursos, muchos conciertos. La verdad es que es trabajo, sacrificio, pero también a la misma vez es pasión, reconocimiento. Le pusimos Isvilia porque echaba mucho de menos Sevilla. Al principio fue bastante complicado. Nos dábamos contra la pared un poco, ensayábamos, pero no llegaba al resultado que queríamos. Se busca como una conexión, que haya una conexión hasta que se hace un sonido de cuarteto, se consigue esa conexión, muy duro, pero luego empezó a irnos muy bien. Empezamos a hacer muchos conciertos, le gustaba mucho a la gente tocando. Le echábamos muchas horas, ganamos varios concursos. Digamos que estábamos en racha. Enrique y yo nos conocemos desde siempre. Empezó siendo un dúo de violín. Nunca nos había gustado tocar juntos porque siempre discutíamos mucho, pero cuando yo empecé con la viola fue como diferente. Sentía que era como mágico. Cuando toco violín intento todos mis sentimientos, intento transportarlo al instrumento. Y nunca me había imaginado dando clases de violín a niños pequeños. Me gusta enseñar, me encanta tocar en el cuarteto, me encanta tocar en orquesta. Para mí es mi gran sueño, tocar en una orquesta. Tengo muchas ganas de formar parte de una. Yo cuando toco la viola me siento como que es lo mío y es mi vocación y es lo que me quiero dedicar.